Verde de toda la vida, al que cuando va creciendo se le va añadiendo arena encima, entonces el espárrago nunca llega a ver la luz del sol. Como no llega a ver la luz del sol porque todo el rato se le va tapando, se le va cubriendo con arena, a veces también se lo cubre con una malla negra, lo que hace es que no puede desarrollar la clorofila, entonces nunca se vuelve verde. El espárrago blanco siempre hay que pelarlo. ¿Por qué? Porque como vive debajo de la arena, él crea una capa dura, fuera. Como todos los espárragos, la parte de abajo siempre es muy dura, ¿vale? Entonces, sencillamente hay que cortar así y desechar la parte de abajo porque es muy astillosa y no se puede comer. Él mismo, cuando lo doblas, se corta solo por la parte comestible. Casi siempre en todas las recetas del mundo, el espárrago blanco se consume cocido, ¿vale? Vamos a cambiar el rollo y lo vamos a servir crudo. Para que comerlo crudo hay que cortarlo finito porque si no es demasiado duro. Entonces lo que haremos será cortar finas láminas en diagonal, porque al cortarlo en diagonal lo que estamos haciendo es cortar los hilos que tiene dentro. Entonces dejará de ser hilachoso en la boca, ¿vale? Entonces estamos teniendo espárrago finito, y realmente el espárrago blanco crudo es algo muy bueno, es muy fresco, tiene mucha cantidad de agua dentro, entonces explota en la boca cuando te lo comes, está muy bueno. Tenemos una marinada sencilla, pondremos un poquito de sal. Un poquito de aceite de oliva. Y exprimiremos el zumo de una naranja. Le conferirá un toque más dulzón y un toque de acidez que le vendrán muy bien. Lo que haremos será escaldar las judías y los tirabeques. Un tirabeque es la vaina del guisante antes de ser guisante. Como podéis ver aquí, hay unas pequeñas bolitas que esto serían guisantes en un tiempo. Vale, lo que se hace es coger la vaina verde y recolectarla antes de que sea guisante. Tirabeque es una verdura buenísima. Lo que haremos será quitar las puntas porque, bueno, son un poquito como madera, igual que con las judías. O de hecho el tirabeque y las judías son de la misma familia, son leguminosas, entonces hay que cortarlas igual. Dependiendo del tamaño, igual habría que cortarlas un poquito, porque si no son demasiado grandes y no caben en una cucharada en la boca, entonces será más sencillo comerlas si las cortamos por la mitad y los tirabeques se pueden dejar tal cual. Vale, entonces ¿qué haremos ahora? Ahora las escaldaremos en agua hirviendo un minuto. Agua hirviendo con mucha sal. Mucha sal, ¿por qué? Porque la sal lo que hace es colapsar el agua de sales minerales y eso ayuda a que el color verde se mantenga. Un minuto, la tenemos. La verdura
cuando la cueces un minuto, sigue teniendo la textura de verdura cruda, porque prácticamente no está cocida, ¿vale? Entonces, lo que haremos será enfriarla con un poquito de agua fría. Voy a enseñar una técnica que, bueno, requiere un poquito de práctica para sacar los gajos de la naranja, ¿vale? Esto se llama supremas. Se corta la naranja en dos, se pela. ¿Veis estas líneas blancas? Son los gajos, ¿vale? Sencillamente lo que haremos es poner un cuchillo por el gajo, llegar hasta el fondo y ponerla por el otro gajo. Entonces tienes un gajo de naranja perfectamente pelado y sin piel. ¿Vale? Esto es perfecto para una ensalada. Y con lo que sobra, exprimiremos un poco para aprovechar el zumo, que nos servirá de salsa para aliñar las judías. Siguiente paso. Haremos una picada o majada, que se llama en castellano, picada en catalán, de perejil y almendras. Más o menos así, entre picada y harina de almendra. La mezclaremos con el perejil ya picado y le daremos un par de chafadas para que se incorpore todo bien. Un chorrito de aceite de oliva. Emplatar esto es bien sencillo. A nivel de colores, siempre es mejor los verdes abajo porque son los colores más fuertes, ¿vale? Entonces, lo que haremos será alinear un poquito la judía y el tirabeque con las almendras. Base unos gajos de naranja con el jugo de naranja y de aceite y después el toque de acidez que le da la mayonesa.